Bienvenidos un día más a Dead by Daylight. El día de hoy vamos a mostrar la skin del payasito payasero, el cual ahora está disfrazado de un espantapájaros demoníaco. Así que bueno, antes de seguir con la muestra de la build, vamos a mostrar también la skin Platinum. Scarecrow, así se llama, así como cuervo escalofriante, espantapájaros supongo que se llama. Y bueno, esta es la build que vamos a usar, pim pam pum, bambúcer, noqueo y barbacoa y chill. Listo, nada más que decir, vamos para las partidas. Bienvenidos a DVD, estamos ya en la partida con el clown. Como ven, cambiamos los addons, pero eso no significa que hemos cambiado nada más. Así que bueno, de momento lo único que me preocupa es que los surbis empiecen, ahí está uno ya. Estamos, eso sí, es de conocer al juego que estamos ya con MMR bastante altito. A veces. A veces, no siempre. Pero ya estamos empezando con a ver meta. El meta de todos los juegos, ¿sabes? Que Chungation, que esto por acá, que esto por acá. Y la gente se esconde, ¿sabes? Ya también se está empezando a ver en el juego. Mucho escondidito, mucho escondidito. De momento continuamos acá con nuestra super estrategia de control de motores. Y mira quién está aquí, la Jane. Yo también estaba, se nota bastante en este jueguito que están empezando a curarse, pero a los ratas, ¿sabes? Vamos a la ventana, ¿verdad? No, Jane, genial. Minuto a ser 360. No creo, ¿verdad? Dime tú cómo juego yo. Tienes que entre que se curan y entre que se esconden. No se puede, loco. Parece que acá no ha vuelto. Y estoy descuidando un gen, el cual me puede costar la vida. ¿Y por aquí está la gen o qué? Que veo las marcas y todo. Primer gen que se marcan estos ratones. Y sí, como dije, que estará gen. Chica, va a usar el Chungation God, ¿verdad? ¡Pum! ¡Qué buena, Jane! No, pero buena luteadora, ¿no? Primera colgada, cuatro generadores, primer gancho mío. No veo a nadie, significa que están por aquí cerca. Es obvio que van a estar por aquí, ¿sabes? Los surbis no retienen ese hábito de intentar salvar ya. Tengo el pim pam pum. Y uff, no sé si me quedo tuneleando. Es que el pim pam pum se va a acabar, entonces es mejor reiniciar un. Hay otro que me reparan, genial. Tú piensas que no le veo tampoco otro ninja. La ninja. Rescatan ya, qué asco que dan, ¿no? Saben que están contra un killer el cual no les puede hacer mucho, mucho daño. Tengo prestado. Pero se acaba aquí, Jane. Que le deje trabado la Nea. Nea Bot acá haciendo de las suyas. Subimos el Jake. Está que me repara todos los generadores, más la autocuración que tienen, es que dan un asco. Mira, 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 mira quién se está autocurando ahí. A lo rata, hijo. Deja la autocuración en paz, hijo, deja la autocuración en paz. Ya. Lupea ahora, lupea ahora, lupea ahora, rata, lupea ahora. Vamos, lupea, muéstrate tu lupeo, loco. Diosito santo, si es que por eso te enojan, ¿sabes? Mira, ya está bajando otra vez. ¿Quedas? Pues a ver tú qué. El generador se va.
Punto. Recargamos botellitas. Ayudación. Vamos a ver, Nea. Pegamos botellas. Tranquilamente, sin presión. Aquí está la Jane. Hola, Jane. Hey, no te resistas. Toma, golpe. Van a venir a descolgar, eso era más que obvio. Y como tiene tiempo prestado, pues no le voy a poder seguir, entonces no pasa nada. Probablemente se estén curando también ya. Mira, ahí está. Qué meca tú. Nea, Nea. Dios, la Nea, tú como quieras. Nea, truco tú. Eso solo funciona una vez, Nea. Solo funciona una vez y no tiene golpe decisivo. Ese sería el colmo, ¿sabes? ¡Pum! El generador no está tan avanzado, vamos a controlar mejor. Sería acá que estaban avanzándole a los ratón. Ratán. Mira tu gen. ¡Pum! Reiniciadito, güey. Y está la rescatadora de vidas. Toma. Si es que cómo quieren rescatar tú a huevo, ¿sabes? Pero a fuerza. Yo de momento estoy regresando un poquito a campear. Un poquito. No te lo voy a negar. Solo piensan que soy tonto, ¿sabes? Mira, ya rescatan. O sea, tu tiempo prestado. Perfecto, Nea. Este fue el último aire que tenía de salvación. ¿Qué? Salvación. ¡Claudette! Bueno, Claudette. A los daños que te asomas, Jake. Y esas linternas, Jake. Tengo noqueo, así que no deberían saber dónde cayó. Pero ya está curándoles, ¿no? Tiene que... No, ¿qué hago? ¿Por qué dio el golpe? ¿Tú? No, eso no tiene sentido. Gracias. Se aprecia ese amor hacia alquiler. Y Diosito santo, sí. Deben estar curándose ahorita, ¿sabes? Claro, ratón, porque si los killers no se curan, no pueden, digo, los urbis no se curan, no pueden seguir con sus... O están reparando también, ¿sabes? Que también es otra opción. Mira este gen como lo tienen ya el 99, tú. Y sí que está por aquí. Está, está, porque pegó patitas veloces para que te quiero, ¿sabes? Ni con noqueo, ni con noquea, ¿sabes? Tú, la nena, me tiene cansado. Te lo comes, toma, perro. No tengo botellas ahorita. Dios, todo es tu culpa, Nea. Ya no logras saltar. Muere ahí, perro. Como digo, últimamente los herbívoros están muy competitivos. Parece que les van a matar, ¿sabes? Por no... No ganar el ente en la vida real les va a matar, ¿sabes? Ya creamos botellitas. Tranquilamente, ¿sí? Como digo, gente, por eso es que se ha implementado mucho que haya mucho killer.
Mucho killer camperoico últimamente. O este tipo de survivors que son de venir y mira. Vamos a ver, rata. Eres muy asqueroso tú, ¿no? Mamá. Estaban a descolgarle otro generador, Dios. Amigos, tranquilícense, coño, si no es una partida competitiva. Es una ranked, sí. Pero Dios. Se lo están tomando muy en serio. Y yo no entiendo esto de que estado de exposición, exposición a qué, lo exposición a quemar generadores, porque supuestamente este addon hace que se queden en estado de exposición. Pero como digo, exposición a qué. Y yo no estoy notando mucho el estado de exposición, ¿no? A mí que me disculpen mucho, 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 pero el estado de exposición no se nota. Otra vez tenemos Trillin. No puede ser que estén aquí haciendo generador. ¿Serán asquerosos? Bueno, es que nos están escondiendo, entonces significa que ya están aprendiendo la lección de que no me toquen los huevos. El generador está bajando, vamos a controlar el siguiente. Oh, perro. Dios. Ah, pinche Jake. Sí, no queda, no queda, pero de todos modos te llevas. Está reparando, ¿sabes? O sea. Endgame ya. Joder, ¿no? Y luego que por qué le usan Noed. Es que los survivors también son unas ratas. Unas ratas de jaripeo, tú. Por aquí escondido, ¿sabes? Entonces, y es la Jane. Bueno, Jane, tu partida aquí se acabó. Si sí, ya me abrieron las puertas, me la suda la Jane. Aquí está, aquí llega la Jane. Jane, sí. No vienes a huir, Jane. Tú no vas a huir, Jane. Olvídate que tú no huyes, Jane. A no ser que todos se vayan ahorita, que no se van a ir. Perfecto, Jane, adiós. Pavo para ti, Jane. Jugaste muy mal. Ninguno se ha ido aún. Abrieron las puertas, sí, pero no se van aún. Y esta sí se muere. Están en la puerta de ahí, están ahí esperando a los ratos. Se va uno ya. ¿Se van todos ya? Ok. Bastante buena partida para este ratón. Y aquí podemos ver contra quién jugamos. Chungations que no pudieron usar. Y 22.000 puntos. Vámonos de aquí ya. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Quedan un asco los urbis. La antrofobia. Bueno, gente, espero que os haya encantado la partida. Como ven, ya probamos al Clowns, que obviamente vamos a quitar esta y esta perk, no nos sirven para nada. Y nos vamos a poner un poco perks más competitivas, como puede ser Noed y Erupción. Bueno, gente, espero que os haya encantado esta partida. Si fue así, suscríbete, deja tu like. Esta vez solo queríamos mostrar al payasito, ya le mostramos. Mostramos que sus botellas no cambian en nada, no cambia realmente mucho el skin. Lo guapo es que es todo God un espantapájaros en fuego. Así que bueno, espero que os haya encantado. Si fue así, suscríbete, deja tu like, activa esa campanita y nos vemos hasta el siguiente video de DVD. Hasta la siguiente, gente. Bye.